Hello, how are you? Welcome. Hello. It is Kelly Guerrero. Kelly, usted había estado con nosotros o se ha cambiado el nombre, perdón. Kelly. Tal vez equivoco de grupo. Kelly, hello. No. How are you, Iris? Ya mejor, ya más tranquilita. Ya, sí, en realidad era porque me había tocado trabajar y me conectaba, porque yo sé que cuando nos conectamos nos preguntan, ¿verdad? Pero sí me tocó trabajar esta semana de noche. ¿Y toda la noche trabaja o solo? No, hasta tarde, digamos. A las 9, pero en lo que terminamos de hacer todo, vamos saliendo como 10, 9 y media, 9:45. Toca pesado, ¿verdad? Sí. Pero y es rotativo, o sea, no es que solo pasa yo seguido. Solo de día, pero lo que sucede es que hizo falta alguien de turno de noche, entonces me tocó colaborar ahí. Por eso. Me cortaron los horarios, o trabajaba una parte en el día y luego una parte en la noche. Pero ya estamos aquí. Uh-huh. Thank you. Okay, girls. Rosemary, Amanda, Gladys, welcome to class. Hi, Miss. Good evening. Good evening. Remember, this is the last week. Okay. Ya solo nos quedan 4 clases, incluyendo la de ahora. ¿Cómo van con la plataforma? Pues yo estaba haciendo, creo que es el examen final, teacher. Pero algunas preguntas ahí yo las respondo y me sale que la respondo incorrecto. ¿Cuál es? Espérame, voy a entrar a la plataforma para verlo ahorita. Uh-huh. Hay una, yo creo que esa clase usted ya perdón, esa actividad ya la resolvió, pero creo que fue cuando yo estuve trabajando, porque hubo una actividad que yo la llenaba y me salían malas, y entonces no sé qué es lo que... Espéreme, voy a ver aquí, pero espéreme que no sé qué hice aquí. Un segundo. Un segundo. Ahorita. Ok. Vamos a ver si lo puedo compartir. Sí. Vamos a ver cuál es. El 412. El 412 era, Iris. Espéreme que ahorita no estoy viendo. Vaya, sí, el quiero ver, no. Yo estoy ahorita en el 4-9. ¿Qué sería este, bro? Uh-huh. Este, ya una conversación. Ajá, ya le puse ahí de según lo que yo creo. Pero me sale mal, entonces, ¿qué será? No sé si era que... No, ¿qué le puso ahí? Vaya, por ejemplo, esto. Voy a ver si trato de darle vuelta a la cámara. ¿Cómo le da vuelta a la cámara? ¿Se ve la máquina ahí? No. Sí, pero no logro ver la respuesta. ¿Cuál es la palabra que utilizó para completar? Vaya. Te puse did you have o es de ponerle solamente la frase o terminar toda la oración. Vamos, porque dice completa la conversación, dice completa la conversación. Es solo la frase. Probemos así. Did. Yo tengo trampa aquí, no veo. Solo es la... Solo es entonces la palabra. Uh-huh.
Vale. Hagamos la otra. Yes, I did. I. Solo sería poner did, porque como solo esa frase es la que falta. ¿En la segunda? En la segunda, yes, I did. En la segunda es de poner el verbo en pasado. Sería... A ver. Acuérdese que cabal, ya dijimos, yes, I did, I. ¿Cuál es el pasado de have? Has. No. Yes. Had. Had. Had es Iris, ¿ok? Sí. Entonces sería, yes, I did, I had pasado. I go to the beach a lot. ¿Cuál es el pasado de go? Went. Went, right? Entonces esta sería went. Recapitulando. Estas son yes, no question. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a poner, ¿y cómo sé que es una yes, no question? Porque si fuera una WH, quiere decir de que ya tuviera incluido el did. Pero como no lo es, no, o sea, no es, sino que es una sí o no, una pregunta, yes, no. Entonces nada más vamos a agregar el auxiliar did que me está denotando pasado. ¿Se acuerdan de que yo les dije de que podíamos dar la información completa en una yes no question, contestar con lo mismo que nos preguntaron? For example, Rosemary, did you go to the doctor? Yes, I did. I went to the doctor. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Usted contesta con la yes no, así decir, yes, I did. Yes, I did. I went to the doctor. O sea, usted me vuelve a repetir lo que yo le he preguntado. ¿A eso se refiere? Me preguntó. Es como que le diga, ¿ya comió? ¿Sí? ¿Ya comí? Ya comí. Ajá, a eso se refiere. Entonces, esta es una yes, no question, una yes, no answer de una pregunta, yes, no question. Y está diciendo todo lo que le preguntaron, porque ¿cuál creen que podría ser la pregunta ahí? La primera. Ajá, no, de esta, digamos, hagamos, ya tenemos la respuesta. Ajá. ¿Y cuál sería la pregunta de esa respuesta? ¿Pero de cuál, teacher? De esta, de la B. ¿De la B? Uh-huh. ¿Cuál sería la pregunta? Ajá. Pero no, ¿did you have a good summer, pues? No, es la misma, ajá. O sea, yo sé que es la misma. Sí, Dinita, es la misma, pero estamos practicando. Ah, ajá, o sea. Summer? Yes, I did. Y sí, qué bueno que se, pero es que cabal, o sea, yo quiero que me, porque no se habían fijado los más. Es así como que. Bueno, yo sí, Ticha, porque dice sí que si tuviste un. Va, Dinita, sí. Pero no sé cómo sería. Va, sin verlo de arriba, Dinita. Esa es trampa también, porque sin verlo de arriba es así como, yes, I did. I had a great summer. Did you have, porque yo le puedo preguntar inclusive, did you have a great summer? No con good, ¿verdad? Sino que con great también. Vamos a ver la otra. I went to the beach. Vaya, de ahí, ¿cómo puede ser la pregunta? ¿Y si no está la pregunta? I went to the beach. Uh-huh. Esa es la respuesta. ¿Y cómo es mi yes no question? Acuérdese de la estructura. Did plus subject plus verb in base form plus complement. Entonces digo yo, si yo necesito did, es primero es did.
¿Cuál es el sujeto? You. You, ¿verdad? Porque está contestando con I. Did you, mi verbo? When? Did you went? No. Did you go? Did you go to the beach a lot? ¿Por qué no puede ser went? Porque porque ya está usando el did y ya está hablando del pasado. Exacto. Acuérdese de algo. Ahorita yo quiero que se acuerde de algo. Esta es la semana para recordar. Nada más cambia el verbo cuando estamos hablando de en pasado. Lo ponemos en pasado, valga la aclaración, cuando es afirmativa. Solo cuando es afirmativa. Cuando es interrogativa, yo ya utilizo el auxiliar did y eso me está denotando que está en pasado. Entonces ya no necesito poner el verbo en pasado. Tampoco en negativo. ¿Por qué no en negativo? Porque en negativo yo utilizo el auxiliar también, ¿verdad? Que utilizo didn't. Sí. Entonces ya no necesito utilizar el verbo en pasado, porque ya tengo un auxiliar que es did, que me está diciendo es pasado. ¿Cuándo dijimos que utilizamos nada más el verbo en pasado? Cuando es afirmativo. ¿Cuándo es afirmativo? Cuando es interrogativo y negativo, no, porque ya está utilizando el auxiliary did. Eso que no se nos olvide, ¿ok? Y terminamos el ejercicio, Iris. ¿Alguna otra interrogante de la plataforma? ¿Quiénes ya terminaron plataforma? No voy a anotar. No lo voy a anotar, sino que quiero saber. En el examen final estoy yo. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien que ya ha terminado? Gladys Campos. ¿Ya? Okay. También yo, Gladys Campos. Ok, thank you, Gladys. ¿Y los demás cómo van? ¿Van en la última sección o cómo? Sección 5. Excelente. Va. Comentarles, como leyeron ahí, yo les escribí y también les enviaron nuevamente el recordatorio. Nosotros terminamos clases el jueves 10, quiere decir que estamos a 3 clases de terminar, sin contar esta, ¿verdad? Con esta serían 4. Entonces tenemos 4 días, ya no día, ¿verdad? 3 días con 3 horas, por decir así, para terminar la plataforma. ¿Por qué? Porque eso me da acceso al diploma. Entonces, por eso es necesario que la terminen. ¿Tiene alguno de ustedes problema al ingresar a la plataforma para completar algún ejercicio? Que no les dé pena. Que no les dé pena. Yo les dije en la primer clase, si yo tengo que repetir algo 5 veces, yo lo voy a hacer. Créame que lo hago de corazón, no me molesta, no pienso mal de ustedes. No, sino que al contrario, estoy para ayudarles. Y por eso vuelvo y les pregunto, aunque sea de la sección 1, no importa. ¿Tienen alguna duda de los ejercicios de la plataforma? ¿Hay alguno que no lo hayan completado porque no han podido? ¿O vamos bien? Vamos bien, Miss. Ok. Entonces, propongámonos algo para máximo el miércoles tener terminada la plataforma. Para el jueves ya estar relajados y ya solo recibir la clase y a dormir. ¿Verdad? Igual, el último día los quiero conocer a todos, por lo menos quiero verlos, aunque sea un minuto, porque algunos no los conozco. Ok, me dan ese privilegio. Quiero ver a quién es. Kelly. Kelly, no sé si se ha cambiado el nombre. Kelly. O ha estado con nosotros. Y ahí. Regina. Ah, ya la conocí. ¿Cómo sigue?
También tengo, Yanni también está malita, ¿verdad? De salud. Y no se conectó. Hola, Miss, lo siento, tenía el micrófono apagado. Sí, yo, pero yo le entendí. Ajá, pero sí, ya estaba enferma, pero gracias a Dios ya salí. Ay, gracias a Dios. Me alegra verlos. Gracias. Así que los quiero conocer a todos, por lo menos el último día, ¿verdad? Y gracias por haber estado. Ahora vamos a ver algo. Quiero, tenemos estos días. No es que no tengamos nada que hacer, hay mucho que hacer. Pero quiero que hagamos algo. Que ustedes de sus apuntes, de lo que se acuerden de este mes, de estas, quiero ver, 12 clases que hemos visto, que ustedes se pongan a analizar qué es lo que necesito reforzar, qué es lo que necesito que me den apoyo en. Les queda de tarea. Tenemos esas 3 clases para solventar eso. Yo les he dicho, no importa. No importa si es algo tan sencillo. No importa, al final estamos para aprender todos. ¿Ok? Háganlo sin pena. Aprovechenme. Que me les voy. Como circo, último día, ¿sí? Vamos a ver. Miss, tengo una pregunta. Hola, dígame. De la plataforma de la 5.2, creo que es un examen también, pero yo no entiendo por qué al final es was. Yo pensaba que era where. ¿Por qué se usa el was ahí? Porque según yo entendía, el was se utiliza como para el hitch y creo, si no me equivoco. Vamos a ver. La primera persona. Y el where se utiliza ya. Yo lo tomaba como they, porque está hablando de ellos. ¿Cuál es? El where 5.2, la última pregunta. La 5.2, ¿verdad? Uh-huh. Justamente la última. La verdad yo me quedé con la duda. Porque al inicio me quedo, o sea, me salió mal. Pero la corregí, pero necesito saber el por qué ahí va what y no what. My father and I. Yo, pero no sé de nada. ¿No se ve? No, lo de la plataforma, pues, no. Porque no se ve. ¿No me están viendo ahorita? No, ahorita sí, pero otra cosa. ¿Qué están viendo? No sé si Word. Qué raro, pero yo lo va, vamos a ver otra vez. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, perdón. My family and I se había complicado. My family and I was or were. Was where. Where, porque es where. Plural. Porque es plural. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver el paso of the be. We wasn't or we weren't. We weren't. We weren't. We weren't, right? Y con ese hay que tener cuidado. A veces el apóstrofe no agarra ese, sino que es este el que agarra. Uno tiene a veces la costumbre de poner el otro. Oh, I was born in the city of Incheon, or I was. Were. Was. I was, right? My parents weren't or wasn't. Weren't. 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 Was. Because we are talking about with of two. Okay. They was or they were? Were. Va. Vamos a hacer algo. Rosemary. Mm-hmm.
Rosemary, ¿cuál es mi sujeto? Solo Rosemary, para ver. Rosemary, ¿cuál es mi sujeto? Está hablando de mi padre. Yo asumo que es... My father. ¿Y my father qué es, Rosemary? Está hablando del pronombre él. Yo lo entendía como está hablando de mi padre. Bueno, y más adelante dice, and my mother was a teacher. Pero también creía o sea, como que no le he definido bien exactamente de quién estaba hablando. Le voy a explicar. Hablando de dos personas. Son dos oraciones diferentes. Uh-huh. Ese es el detalle. Y qué bueno, que por eso le digo, a veces hay ejercicios en la plataforma que no los vemos y qué bueno que salen. Tomemos desde acá, desde my father, olvidémonos de lo otro. My father was a businessman. Hasta ahí, ¿verdad que es una oración? Uh-huh. Tiene sentido y se sostiene por sí sola. Cuando cumple con la regla de la estructura, ¿verdad que sí? La estructura de una oración. Subject, verb, and complement. My subject, father. My verb was. My complement, a businessman. Y aquí, este en, que es una I en español, lo que está haciendo el que es un connector. Así se llama. ¿Cuáles son los connectors? Los que me conectan una oración con la otra o una frase con la otra, un nombre con otro. Sí, son connectors. Y si yo veo, Rosemary, esta oración cumple con subject, my mother. My verb was. My complement, a teacher. Por eso es que es was, porque son dos oraciones diferentes. En esta oración, yo estoy hablando de mi papá. Por eso es was. Y my father is he. Bueno. Ahora sí, Rosemary. Sí, claro. Ajá, sí, o sea, es eso. Por eso les digo, pregunten. Si ustedes tienen una duda de la plataforma, pregunten, porque a veces son cosas que uno no las logra ver. Entonces es por eso, porque está hablando de... el padre. Ya esta es otra oración. Porque si fuera where, ¿cómo sería? Puede ser. My father and my mother, si no quiere decir my parents. My father and my mother were teachers. Ahí sí es diferente. Porque ya está, el sujeto serían ellos dos. Y si son ellos, es plural. Y plural, nosotros utilizamos were. ¿Sí? Sí, entendí. Ya ve. Pero nos iba a quedar con la duda. ¿Alguien más? ¿No? No. Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos unos ejercicios. Volviendo a lo mismo. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuándo utilizamos verb to be? When do we use verb to be? Dos acciones. Two options. Hablamos de ser o estar. When we talk about ser o estar. Yes. When we talk about characteristics. Yes. When we talk about qualities. When we talk about the place in
in where people are, for example. Entonces, ¿cómo decimos? I was or I were. Where? I was at school, yes. You was or you were? You were hungry, excellent. He was working or he were working? He were working. He were. ¿Y aquí por qué se utiliza el ING? Porque estoy hablando de una acción que estaba pasando en un momento determinado en el pasado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan que en presente utilizamos eso, el ING? Plus el verb to be. Ese es el past progressive, esta. ¿Y qué significa? ¿Y cómo lo voy a usar? O sea, por ejemplo, ayer, ¿quién se acuerda qué estaban haciendo? ¿Alguien se acuerda qué estaba haciendo ayer a las 7? Watching TV. ¿Con quién estaba? Alone. Supongamos que estaba con un hermano, un ejemplo. Y su hermano estaba haciendo otra actividad. Entonces, ahí es donde dice, I was watching TV when my working brother was working. Ajá. Pero en ese caso es, o sea, algo, ¿cómo le digo? Algo estaba pasando en ese momento, pero algo lo interrumpió. Uh-huh. Va, por ejemplo, I was watching television when my brother knocked the door. ¿Sí? Estaba pasando en un específico momento, pero se interrumpió porque pasó otra cosa. Yes, pero eso lo vamos a ver mañana. Solamente es para medio decirles por qué está esa ahí y por qué es de esa forma. She was or were? Was. Yeah. Teacher. Hola. Means. Y ahí en he working, no es he was. Yes. Se me fue, no es que me... Como estaba hablando, ya solo lo dije ahí. No, perdón. Ahí sí vamos bien. I was hungry, you were hungry. Mm-hmm. I was at school, you were... Yes, he was working. Perdón. Como estaba hablando el hermano. She was in bed, right? It was or it were? It was. Wow. It was, right? We were or we was playing? We were playing, yes. You were or you was all? You were, yes. Singing. They were or they was? They were singing. Para repasar, ¿cuáles son mis pronombres? I, you, he, she, it, we, they. You, they, right? Right. We use the was with I. She, it, yes. And what about were? We use you, we, and they. Ajá. Bueno. Acuérdense que el you es para ambos, singular y plural. Ahí dependiendo a quién yo me estoy refiriendo, ¿yes? Excellent. Cuando nosotros hablamos,
cuando escuchamos o escribimos la biografía de alguien, por lo general, a veces esas personas, ¿qué ha pasado con esas personas? Hi, everyone. This password. Están muertas. Yes. Entonces, ¿cuál utilizamos? Was, yes. Él fue, porque es del ser. He was a good actor, yes. Okay. Who wants to read? Si quieren, leamos todos. Aquí yo no tengo problema en practicar, ¿ok? Ok. ¿Me dicen? No. Los escojo yo. Ok, Vanessa, please. Consuelo Velázquez was a Mexican concert pianist. Songwriter or writer? Writer. Songwriter and recording artist. She was slim. Her hair was dark. She was from Jalisco. Uh-huh. She was a gifted girl because since the age of 4, she could play the piano really well. She is related to the Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley, and Pedro Infante because her song, Bésame Mucho, was recorded by all of them. Bésame Mucho was her most important composition. She was 16 years old when she wrote it. Quiero que me hagan dos preguntas de ese párrafo. Salen muchos, pero solo quiero dos. ¿Qué? Tienen lo más 5 minutos, ¿ok? A las 8:37 vamos a leerla. Utilizando el verb to be in past. Miss, y una consulta. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Unas preguntas. Va. Por ejemplo, de acá puede hacerla usted. Una yes no question. Por ejemplo, ¿was Consuelo Velázquez a Mexican concert pianist? WH question. Ahí estaba la primera. Sí. O puede ser who was Consuelo. También. Okay. Thank you, Miss.
Miss, yo la hice así. You're welcome. ¿Cómo? Miss, yo la elaboré así. What country was the concert to which Consuelo went? ¿Cómo? What country was the concert to which Consuelo went? O sea, quiere decir de qué país es, ¿verdad? ¿De qué país fue el concierto al que asistió Consuelo? Vamos a ver dónde está eso. No, fíjese que no. Quiero ver cómo puede ser ahí. Quiero ver, tal vez le podemos poner lo de que era mexicana, ¿verdad? La respuesta. Ajá, no podemos, la pregunta puede ser, porque es que ahí está dando el otro sentido, porque escríbamela en el chat, porfa. Quiero leerla bien. Vamos a ver. What country was the concert to which Consuelo went? Va. ¿De dónde agarró esa? Quiero ver. No. Acá Iris está hablando de que era una pianista, o sea, concert pianist, o sea, no quiere decir de que, digamos, fue a un concierto. Entonces ahí, pero hagamos esa oración, aunque no sea parte del párrafo, vamos a ver. ¿Cómo creen? What countries Otra cosa. Esta pregunta, Iris, esta pregunta sería para was and where, ¿o sería mejor para simple past? Porque está utilizando went. ¿Verdad? Y recuérdese que en este el verbo es was or were. Vamos a ver, what country did Consuelo
What country did Consuelo go? What country did Consuelo go to? Esa sería una opción. Pero no sería nuestra estructura. ¿Alguien más que me quiera leer las oraciones, please? Miss, yo estaba tratando de hacer una, pero siento que me van a quemar la única neurona que tengo ya. Tranquila. Porque estaba tratando de, por ejemplo, how old she was when she walked. O sea, ¿cuántos años tenía ella cuando escribió eso? Eso quiero poner. Va. Entonces vamos a decir así. How old? Tiene, acuérdese que es la misma estructura en presente, solo que la tiene que llevar al pasado. Entonces decimos, how old was Consuelo? Ok. How old was Consuelo when she brought Bésame Mucho? Okay. Okay. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más que haya terminado por lo menos una? Yo tengo una. Dígamela. What was the name of this great composition? ¿Otra vez? Que no le escuché. What was the name of this great composition? ¿Cuál es el nombre de su canción? De su composición más. Mayor composición, por así decirlo. What was the name of the? Of this. Of this yes. Great. Yes. It's okay. Thank you. ¿Alguien más? Miss. Hello. Puede ser, what was she look like? How was she look? What was she look like? O sea, ¿cómo lucía ella? Porque dice que she was slim, her hair was dark. Entonces, o podemos poner how was Consuelo Velázquez. Así. Si no lo, si lo queremos hacer simple, ¿verdad? Ajá. La otra que hice, pero no sé si está buena, es este, ya se la leo. When did she write Bésame Mucho? Pero ahí no aplica en lo del final, que dice she was 16 years old. ¿Cómo dijo? Repítalo. When did she write Bésame Mucho? La oración está perfecta. When did she write Bésame Mucho? Uh-huh. Bueno, yo como pregunta lo había hecho, mis. No, ajá, está bien. Está bien. Ah, está bien. Pero, ¿cuál sería mi respuesta? Vamos a ver. She was 16 years old when she wrote it. Va. ¿Por qué no está correcta la respuesta, Regina? Por la edad. No. Porque hay dos cosas porque no está correcta. Porque cuando or when lo utilizamos en cuestión de tiempo. ¿Cuándo fue? La otra cosa, ¿verdad que me está utilizando el did?
No. Y está contestando. Sí. Con was, no se puede. Ah, sí, es cierto. Usted tiene que contestar de acuerdo al auxiliar que está utilizando. Entonces sería, when was she cried, pésame mucho. Ajá. Ah, ok. Mejor. Ah, sí, Dios mío, sí. No, tranquila, sí, sí pasa. Porque de repente uno está pensando otra idea. Sí, thank you, miss. You're welcome. ¿Quién más? Yo tengo dos. Ajá. La primera es, where was Consuelo from? Uh-huh. She was from Jalisco. Uh-huh. Y la segunda es, what was her most important composition? It was Bésame Mucho. ¿Otra vez? La última. What was her most important composition? It was sí, Bésame Mucho. Excellent. Thank you. You're welcome. Okay. ¿Alguien más? Miss, yo tenía las mismas que Vanessa. ¡Qué bárbara, Vanessa! ¡En serio! Y al mismo tiempo dije que las iba a decir yo también y me quedé a la tía. ¡Lea la suya, Rosemary! ¡Algo pareciditas! Solo que yo las había puesto Where was born Consuelo Velázquez. Uh-huh. Y le había contestado como, bueno, no sé si está bien, ¿no? She was born in Jalisco, creo. Uh-huh. Está bien contestada. Se puede contestar como she was born. ¿O no sería mejor decir? ¿Otra vez? Dígame. Que a veces oigo cortado, a veces oigo. Ajá, dígame. Voy a volver a decir la pregunta y la respuesta. Va, por favor. Como, where was born Consuelo Velázquez? En la respuesta, she was born in Jalisco. Yes, it's okay. ¿Y la otra? Y la otra sí era, what was its most important composition? It was Bésame Mucho. What was her? Acuérdese. Her. ¿Cómo? Her, porque estamos hablando su, de ella, ¿verdad? Y... Her most important, esto, mire lo que está aquí. ¿Ve? Her most important composition. ¿Sí? Solo es esto. Ok, de acuerdo. Ok, thank you. ¿Alguien más? No les voy a decir a los que faltan. Ok. Sonia Hernández ya, Esmeralda ya. Sonia Araceli. Was Consuelo Velázquez. Uh-huh. She was concert pianist. Uh-huh. Songwriter and recording artist. Uh-huh. How was Consuelo Velázquez? She was slim. Her hair was dark and she was a gift. ¿Cómo se pronuncia? Gifted. ¿Se acuerda de esa? ¿Se acuerdan de esa regla? ¿Se acuerdan de esa regla? Cuando termina un verbo en pasado, cuando termina un verbo con T o D, ¿qué era lo que pasaba? Se pronunciaba id. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Thank you. Thank you, Sonia. Holman. Sería, what kind of artist was Consuelo Velázquez? What kind of artist was Consuelo? Yes. Excellent. The other one? A ver.
No la había hecho esa. No, solo. Va, está bien con una. Excelente, thank you. Dinita. Yo no tengo ni una todavía, teacher, estoy pensando. ¿Está pensando? Ay, Dinita. Va, vamos con Gladys. Ay, yo no sé si las he hecho bien. No importa, no importa, dígame. Was a Mexican concert pianista, Consuelo Velázquez. Ok, ahí me la escribe, escríbamela al chat para leerla bien. ¿Y la otra? Who was Consuelo Velázquez. ¿Cómo era? ¿Vea? How was physically? Okay. Thank you. Excellent. Solo escríbame la otra. Excellent. Okay. Let's see. Regina ya, ¿verdad? ¿Kelly? Sí, ya. ¿Kelly? Ok. Let's see. ¿Dolores? Tampoco, ¿verdad? ¿Esmeralda? Yo solo tengo la que hice, Miss, la solo una. La que me dijo, ¿verdad? Ok, don't worry. Let's see. Sonia ya. Iris ya aparece, ¿verdad? Todo ya, ¿verdad? Ok, let's continue. Y Dinita, ¿sí? A la próxima va a ser la primera, Dinita, no se preocupe. Ok. Acá tenemos este cuadrito. Les debo las clases. Affirmative, negative, and interrogative. Affirmative. Vamos a ver primero. Permítame. Ok, Kelly. Pero por aquí puede participar, Kelly. No hay problema. Y usted había estado con nosotros. Ok. No se preocupe, igual por el chat puede participar sin ningún problema o me escribe a WhatsApp y yo leo las oraciones. ¿Quiero las oraciones? Cámara no tiene, dice. Solo escucha entonces, solo listening. Afirmativa. Preguntas estamos haciendo. Del párrafo pasado eran preguntas. Ay, lo siento. Bueno, igual les voy a mandar las clases, anoten lo más importante y igual me las puede mandar sin ningún problema. Ok, thank you, Kelly. Affirmative, negative, and interrogative. The first, remember we had a pronoun. Lo mismo, teacher. Sí, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hasta que se nos quede. I, you, he, she, it, you, we, you, they. Para, I utilizamos was. Para, you utilizamos were. Para, he, she, it utilizamos was. We, you, they, were. What about the negative? Lo negativo nada más es que vamos a agregar was not. O si no, vamos a utilizar wasn't or weren't. Yes? Dependiendo de quién estemos hablando. What about interrogative? Interrogative primero va. Was
plus subject plus complement plus question mark. No me mezclen simple past con the past of be, que son dos cosas diferentes. ¿Cuándo utilizamos el past simple? Para daily routine, habit, and hobbies. Para lo mismo que utilizamos el simple present, solo que en pasado. ¿Para qué utilizamos el verb to be? Para ser o estar. Es lo mismo que en el pasado. Quiere decir todas las características de alguien. Por lo general se utiliza cuando hablamos de nuestra niñez, cuando hablamos de alguien que ya no vive más, cuando hablamos de alguien que ha fallecido, ¿verdad? For example, here we have Pedro Infante. Pedro Infante is dead, right? Él está muerto. No, me van a decir, yes. Lo que pasa es que uno de ustedes está muy jovencito, ¿verdad? Creo que ni siquiera lo conocen. Todos saben quién es Pedro Infante. Sí. Aún las nuevas generaciones, por ejemplo, los que tienen de 25 para abajo. Porque yo me acuerdo que las veía. Estaba pequeña y las veía. Ok, vamos a leer. Holman, could you read, please, the first paragraph, el primer párrafo. De Pedro Infante. Uh-huh. Pedro Infante Cruz was born on November 18. Sería 100. Lea, lo puede leer de dos en dos. 1917. 1917. Uh-huh. In the port town of Wamushu, part of the larger city of Mazatlán, uh-huh, located in the Mexican state of Sinaloa. Uh-huh. Hasta donde. Siga todo el párrafo. He was the second of nine sons born to Delfino Infante, Garma, and Refugio Cruz. The couple also had six daughters, two of Infante's brothers, Angel and Jose, also found fame as actors and singers. Infante's father, Delfino, was a professional musician, but had trouble making ends meet. When Infante was in fourth grade, he had to drop out of school to help support his family. He sold hardware, ran errands, and waited tables. However, his most consistent job was as a carpenter. That is until he fell in love with music. His father taught him the basics of music, and with his carpentry skills, his son built his first guitar. He learned how to sing, imitating sounds he heard on the radio. Thank you. Let's see. Sonia Araceli, el otro párrafo. Infante's first musical experience was with a group he formed, called La Rabia. La Rabia. They played
they played in local night clubs, performing rancheras en boleros. Rancheras en boleros, popular forms of Mexican music. In 1932, he joined the more famous orchestra Estrella de Culiacán in Sinaloa's capital city. After a 1937 performance at a local festival, Infantes Fear wife Maria Luisa León insight that the move to Mexico City to force his musical ¿cómo se pronuncia? Musical, la otra palabra? Festival. No, la de que dice career. Career. His music career. His musical career. Within 2 years, he had a contact to perform on a local radio show. For a year after that, in December of 1943, Infante record his first album, El Soldado Raso. He will go on to record more than 50 albums and hundreds of songs. He made the bolero musical from Ramos. ¿Cómo se pronuncia? Earning the nickname. Earning the nickname King of the Bolero. Okay, excellent. Thank you. Guys, as you see, here we are talking in past, okay? Was born, yes? Was the second of 9 sons. Y también hay verbos que están en pasado. Y tienen que acordarse la pronunciación. Por ejemplo, hablábamos que cuando terminan en D o T, ¿qué es lo que pasa? La pronunciación del verbo en pasado es ir. ¿Yes? Aquí está uno, mire. Way, read. ¿Yes? Termina en T. Entonces voy a pronunciarlo ir. Way, read. Guys, do you have any question about the past of be? Esto lo hemos estado viendo desde el principio, ¿verdad? Hemos tratado de ir llenando todo. Okay, do you have any question? No. Igual, si tienen alguna duda, gracias. Si tienen alguna duda, escriban y lo vemos en la noche, okay? El día de mañana. Take care. See you tomorrow. God bless you. Bye. Bye, guys. Take care. Bye. Bye, teacher. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. Take care.